Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde una historia de cubos Minecraft. Como sabéis, en el último episodio fuimos al Nether y he venido a investigar una cosita que ya de paso he muerto por ahogamiento, ¿vale? Me falta la pechera, no, la pechera está aquí y los pantalones aquí, vale. Nada, no os preocupéis porque lo he recuperado absolutamente todo, ¿vale? Pero es que venía investigando una cosita del tema de los mapas del tesoro, ¿vale? Resulta que en un momento dado estos mapas no hacen referencia a un punto, digamos, concreto del sitio que tú estás recogiendo, sino a otro posible sitio en el que hay algún tesoro, ¿vale? Entonces, voy a poner un momentito esto para que lo podáis ver mejor. Voy a poner aquí las antorchejas, ¿vale? Y así aleja un poquito el mapa. Bueno, como veis, hay un punto blanco dentro del mapa, ¿vale? Lo podéis ver abajo, casi centrado prácticamente. Y ahí luego he puesto una X que está ubicada como un poquito hacia la derecha del mapa, ¿vale? Eso quiere decir más o menos como por aquella dirección y por lo que he estado intentando intuir. Ahora, por cierto, he descubierto que nadando, si me meto por debajo del agua, que esto no es nadar, es bucear en mi pueblo. Va más rápido. Yo pensaba que iba a ir más rápido por arriba. Por eso estaba todo el rato intentando ir por arriba. Y resulta que por donde va rápido es por abajo. Así que, bueno, pues eso. Uy, ¿por aquí se puede entrar a la ravina? Oh, que me ahogo otra vez. Que me ahogo otra vez. Que me ahogo otra vez. Vale. Vamos a dejarnos las tonterías, macho. Porque es que te lías a hacer unas cosas que es que se me ha llenado hasta el cubo de agua. No digo ya nada a los pulmones. ¿Cómo se me han puesto? Bueno, a lo que íbamos. El caso es que aquí aparece como que hay un tesoro. Y ese tesoro para mí que era este templo de aquí, ¿vale? O sea que me ha revelado simplemente pues este templo. Lo cual está guay, pero ya lo conocía, evidentemente. ¿Vale? Pero no se me marca exactamente el sitio. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Porque es como que deberíamos de ir un poquito más hacia adelante o algo así. Como si estuviera por allí detrás o algo así. Vamos a intentar bajar por aquí. Y ya no sé si eso hace referencia a lo mejor también a la mineshaft o algo. O sea, a la mina que conseguimos. Porque de verdad que ando un poco perdidico en este sentido. No sé si los mapas del tesoro solamente hacen referencia a barcos hundidos. ¿O qué? Porque de hecho me he metido por aquí porque he visto una especie como de templete de esos que salen bajo el agua. Uno de esos que descubrimos que había ahogados. Y realmente pensé que era eso, pero no. Y de hecho, este mapa, estoy como muy esquinado o algo por el estilo, no lo sé. Yo creo que sí, debería ser como por allí. Necesitaría algo de alimento, todo se ha dicho ya de paso. No sé si habrá por aquí algo de lo que me pueda alimentar. ¿Veis? Ahora sí que parece que estamos un poquito más orientados. Vale, ahora no puedo nadar rápido, evidentemente, porque se me está muriendo de hambre este señor. Con razón. Pero es como por allí. Porque de hecho ahora me he salido de la ubicación. En cuanto vengo un poquito para acá, enseguida entro en línea con ello. Aquí, ya me he pasado. Y allí delante, pues con que no sea aquello. Allí detrás tiene que estar, creo yo. Vale, pero necesito alimentarme. Y aquí en el desierto, aparte de conejos, no hay nada. Ah, bueno. Estamos tan cerca y a la vez tan lejos. Llevo una caña de pescar, tío. Pesca un poco. Y haces un... Venga. Venga, vamos a ver si puedo pescar algo, aunque sea mínimo. Ahí es salmoncetes. También podría ir a cogerlos así a mano, pero bueno. Esto se recogía así, ¿no? Vale, con el segundo botón. Perdonadme, hace mucho tiempo que no utilizo la caña. Qué divertido esto, ¿eh? Un capítulo. ¡Wop! Ahí estamos. Vamos a ver, vamos a coger esto. He cogido un salmón, ¿verdad? A ver, esto es lo que quiero, realmente. Ahí, eso es. Hostia, no llevo mesa de trabajo. ¡Hala! Iba a hacer un... bueno, pues entonces como si no hubiéramos hecho nada. Nos podemos ir. Bueno, creo que tengo alimento suficiente. O sea, o por lo menos ausencia de hambre suficiente como para ser capaz de llegar, ¿vale? Porque es allí detrás.
Así que vamos a intentarlo y ya está, no pasa nada. Volvemos a casa. Mi idea para hoy era ir a por madera, ¿vale? Porque, bueno, está mirando lo del tema de la granja. Ya tengo cuarzo y con eso puedo hacer los dispenser y puedo hacer también todo el tema que necesito de las tolvas y todo eso. O sea que, en principio, la granja de pollos podría hacerla ya. No, no sería complicado. Lo único que tengo que mirar la receta exacta porque no me acuerdo. Sé que es una granja lineal, que, o sea, se puede. Es apilable, más que lineal, ¿vale? Se pueden apilar varias. Lo único que la eficiencia, por lo que he podido comprobar, no es que sea tampoco la leche. Tiene más probabilidad de que se te salgan los pollos a que se te cocinen. Lo cual no mola demasiado, pero se parece mucho a la granja que hice en la primera serie de Minecraft. Entonces, en ese sentido me gusta bastante, lo único que no funciona con la luz solar, ¿vale? No va a hacer que aparezcan únicamente los pollos cocinados por la mañana, sino que va a ser cuando los pollos crezcan, ¿vale? Siempre que crezcan se van a quemar, porque funciona con lava, ¿vale? Y vamos a tener pollo rico y cocinado. Podría hacer unas chuletas contigo, ya que estoy. Total, te has puesto en mi camino. Así que, fuck the police. Ven aquí, chuleta. Ahí, y tú también. Bueno, vale, ya está. Vamos a ir entonces ya hacia lo de la sabana, ¿vale? Porque ya con esto simplemente vamos a cortar por aquí un árbol. Me alimento por aquí. Nos llevamos unas poquitas chuletas y ya está. Así que, perfecto. Estoy viendo una casa de bruja ahí. Sí. Nos vamos a acercar. Vamos a mirar también eso. Ya que estamos. Eso es un pollaque en toda regla, pero hay que hacerlo. Vale, y vale, ok. Vamos a poner por aquí la camita. La camita. A dormir. Ya está, perfecto. Venga, hacemos en un momento la mesa de trabajo, cocina un poco. Y con eso le damos un poco de vidilla al tema este. Y ya os digo, la casa no la quiero hacer exactamente la ubicación actual, ¿vale? No me apetece en ese sitio, sino un poquito más atrás, ¿vale? Quiero hacerla para que coja parte de pared y hacer que la casa esté dentro de la propia montaña, ¿vale? Que eso ya lo hice en la otra serie y me gustó bastante. Entonces, bueno, pues evidentemente quiero hacerlo, ¿no? Pocas chuletas llevo para los cerdos que he matado. ¿Solamente dan una chuleta ahora o qué? Uy, esto lo he eliminado yo. Wow, iluminado por aquí. Perfecto. No sé ni qué zonas he visitado. Soy un genio de la exploración. Venga, muérete, señor cerdo. No, tan dos chuletas, tío. Pues me han tangado, tío. Por algún lado se han quedado las chuletas que me faltan a mí o algo. Me han dado cerdos de una sola pata, parece ser. Con un solo jamón. Porque si no, no tiene puto sentido que haya perdido por aquí cosas. Vale, bueno, me tengo que alimentar porque si no, la serie va a ser más corta de lo que parece. Si no, ¡ay! Una manzana, esa me interesa. Eso es para los caballos, para poder amaestrar caballos. Ay, así que nos lo llevamos también. Venga, dame chuletas cocinadas, please. Come, el rico desayuno. El desayuno de los campeones. Chuletas de buena mañana. Ya está. Perfecto. Con dos chuletas, tío. Esto ha sido bastante más rápido de lo que esperaba. Bueno, me voy a llevar otras tres. Así que con esto vamos a tener de sobra, creo yo. Esto llévatelo también. Vamos a organizar un poco esto. Es que como se me ha desorganizado todo con el tema de haber muerto como un puto perro. Y vamos a ir a la casa aquella. Me llevo las semillas también. Que esto parece que no, pero siempre viene bien. Vamos a la casa aquella. Vamos a meternos bajo el agua para que este señor nade o bucee. Y hay bastante arcilla también por aquí. Eso me va a venir de puta madre para lo del tema de hacerlo de los ladrillos y todo eso. Que me gustaría hacer parte de la casa con ladrillos. ¿Hay una bruja? Hay una bruja. Eso ya me gusta menos. Eso ya me gusta mucho menos. Pero de gustarme muy poco, además. Me cago en tal. A ver cómo hacemos esto. Porque las brujas te pueden meter unos debuff de puta madre. Es normal que si hay una casa de brujas suele haber una bruja, ¿sabéis? Pero no me agrada. Mira, cómo se ríe. Uno, dos, tres, cuatro,
vida tiene? ¡Hostia! Vale, le he matado. Lo cual está bastante bien. Vale, a pastar. Y cuando quieras te enfrentas a mí de nuevo. Soy el puto Van Helsing de este lado del río. Vale, vamos a entrar aquí. A ver si para ya esto de hacerme pupa, tío. Vale. Bueno, el caldero este me viene de puta madre. Esto se ha hecho ya de paso, porque lo necesito para... Joder, voy a comer una chuleta, tío, que al final me muero. ¿Cuánto tiempo va a estar el debuff este? Vale, 5 segundos le quedan. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué es lo que podría dejar por aquí. Bueno, el hilo, evidentemente. Vale, es que me es bastante más valioso el llevarme el otro. ¿Y esto, tío? Nunca había visto... ¿Qué es esto? ¡Ah, una maceta! Nunca había visto macetas. Es la primera vez que veo una maceta. Bueno, debe ser una gilipollas construirla, así que no me la voy a llevar, pero... Pero nunca las había visto. Bueno, en esta casa, esto, de alguna forma... Lo podemos hacer también en una granja de brujas. Que creo que ya hay alguna para la 1.13. Lo cual estaría bastante bien porque son materiales, o sea, son materiales a saco. Así que tener una al lado de casa, pues está muy de puta madre. Allí hay una pared como muy plana, tío. Esa pared es demasiado plana. Sospecho de esa pared. Vamos a ir para allá. Vamos a mirar por allí. Quiero ir a por la madera de la sabana, ¿vale? O sea que... Si veis que me estoy despistando mucho en cuanto al camino, tranquilos. Sé hacia dónde voy y lo que estoy haciendo. No os preocupéis. Lo que pasa es que estamos, pues eso, explorando un poquito porque siempre puedo mirar toda la arcilla que hay por aquí. Todo esto es arcilla, ¿vale? Todo eso me va a venir de putísima madre. ¿Puedo comer bajo el agua? Sí. Vale. Me va a venir de putísima madre porque quiero hacer cosas con ladrillos y todo eso. El techo de la casa, por lo menos. Bueno, esto era como muy plano, pero es que es así. Parece ser. Y allí... Son las copas de los árboles, ¿verdad? Sin más. Ok. Es que este lado de por aquí no lo habíamos investigado, así que me apetecía echarle un ojo también. A ver qué es lo que había por este lado de la casa. Porque hemos investigado hacia el norte, hacia el sur. Tenemos visto dónde hay dos spawns de monstruos. Tenemos también el tema ese de la sabana. O sea, hay unas cuantas cosas por aquí interesantes. Aquí hay madera blanca. Pasa que la madera blanca tampoco es... De las que me gusta. Lo que pasa es que sí que me voy a llevar para tener, para poder plantar, ¿vale? Pues acaso luego después hacemos algo con este tipo de madera. Las otras semillas de árbol en realidad no las necesitaría. Vamos a intentar comprar todo esto. Vale. Voy a dar una puñetera semilla. Ahí, vale, ya tengo una. Venga, pues vamos a dejar por aquí, por ejemplo, esta madera que no me hace falta y me llevo la semilla. Si vemos de camino algo de ovejas o algo, bueno, un lobo. Los lobos se amaestraban con huesos, que me lo repetisteis, me acordaba, pero es que no llevaba huesos. De hecho, creo que lo comenté. Vale, y aquí está la sabana. Así que vamos a coger por aquí lo que nos hace falta. Que esta es la madera que quiero, ¿vale? La madera naranja es que me mola mucho, tío. Me parece súper elegante luego después para la casa. Y ahora que se puede pelar la corteza, y no es ningún tipo de analogía, ¿vale? Me interesa también el llevar de esta. Porque ahora se pueden hacer unos bloques muy chulos con esto. Y además plantar en casa, que también me vendría bien. Para eso necesito semillas. Así que vamos a intentar... A ver si conseguimos alguna semillita de estas. Todo esto por aquí. ¡Ay! No lo estoy cogiendo. Bueno, la prismarina... Realmente... Es lo de menos. Igual que la caña está de azúcar. Y el trigo. Y las semillas de trigo. ¿Vale? Ya tengo brote de acacia. Así que perfecto. Vamos a llevarnos toda esta madrica. Con esto ya tenemos un poquito más de madera. De este color. ¿Vale? Quiero coger. O sea que vamos a repelar un poquito el sitio. Vale.
Vamos a ir repelando por aquí. Crece un poco raro, es lo único malo que tiene este bloque de este tipo de árbol, que crece como a la me cago en 10, ¿sabéis? Entonces crea formas un poco extrañas y hay árboles que crecen bastante feos. Pero bueno, quiero tener de estos arbolicos allí. Me gustaría bastante porque me parecen que son interesantes. Por aquí tenemos una bajada a algún sitio. Ahí. Aquí. Aquí. ¡Oh! Hasta luego. No, no. ¡Hijo de puta! ¡Hola, chaval! Pedazo de meneaco que me acabo de llevar. Vale, pues total para nada. Porque... Ah, no, sí, por aquí parece. No, no continúa, ¿verdad? Sí, sí, continúa. Y diréis, ¿por qué cojones te estás metiendo por aquí? Pues por investigar, tío. Tengo ese espíritu de Robinson Crusoe que puede conmigo. La verdad que podría haber quitado la corriente esta y me hubiera ahorrado esta mierda. Pero siempre se me olvida. Suelo dejar las corrientes porque para bajar voy mucho más rápido. Pero el problema es que luego para subir, pues esto. Voy a dejar por aquí las antorchejas, ¿vale? Porque me sirven. Tapa esta mierda, tío. Ya, se acabó. Ahora que me voy, no hay agua. Vamos desecando las aguas subterráneas de Minecraft. Vale, vamos a seguir por aquí con el tema lo de la madera que me interesaba. Y vamos a mirar un poco por allí por si acaso estuviera aquí la ansiada aldea que tantas ganas tengo de conseguir. En sabana... No, en sabana no. En jungla. Es donde pusieron el nuevo mob ese que son gatetes. Que los pusieron hace bastante tiempo, pero que yo no los he llegado a ver, así que tengo ganas de verlos. Nada por aquí. Este señor tiene hambre, otra vez. Así que deberíamos alimentarlo. A ver si encontramos algo con lo que darle de comer. Por aquí suele haber patos y cosas de esas, o sea que... Mira, ahí hay un cerdo. Cerdos. Vale, a chuleta. Vale. No huyas. Te voy a reventar. Vale, vamos a poner la cama. Que se está haciendo de noche. Y vamos a poner por aquí ya el hornete también. Para que se vaya cocinando todo. Pam, 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 pam. No sé por qué llevo el mechero encima. No debería llevarlo, pero bueno. En el sentido de que, ¿para qué coño quiero llevar un mechero? No voy a encender nada por aquí. Hombre, sí que me serviría. Mirad, os voy a enseñar un truco, ¿vale? Esto lo vi el otro día y dije, hay que ser hijo de puta, pero viene bastante bien para hacer las cosas rápido. Te vienes para acá, prendes eso, bueno, prendes por ahí y empujas al cerdo. A ver si soy capaz de empujar al cerdo. Bueno, esto normalmente se suele conseguir de tal forma que el cerdo es el que se quema, no tú, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas, pero bueno, ya está, coño. Espérate que me muero. Me voy a morir. ¡Ah! Madre mía, es lo que me ha faltado. Por intentar hacer la prueba, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Bueno, pero me entendéis cuál era el objetivo, ¿verdad? Que era lo que queríamos hacer. Ahora lo que pasa es que esto, pues, no sé cuándo se parará. A lo mejor no se para. Y me he cargado ya el ecosistema. Venga, dos chuletitas de estas, por favor, come un poco. ¡Ay! Se están prendiendo los árboles. No, ya ha parado, ¿no? Coño, recoge todo esto. Vale. Vamos a ir recogiendo también la cama ya. A ver que se haga esto. Termino de echar un ojete por aquí. Y nos vamos a seguir cogiendo. De hecho, voy a seguir picando por aquí. Bueno, picando, talando. Me ha faltado lo que me sobraba para hacerme con el cerdo, ¿sabéis? Ahora voy a recogerlo porque había dos chuletillas por allí hechas. No, creo que ya las he recogido, de hecho. Ya me las he comido. Vale. A ver que se termina de hacer esto. Mientras tanto seguimos cogiendo. ¿Cuánto llevo ya de madera? ¿Dónde está? 36. Nada, llevamos medio stack. Hay que coger mucha más. Ah, esta no es madera de la buena. Pasando. Esta es la que quiero. Vale. 43. A ver si podemos conseguir bien de material
que me interesa bastante. Para poder ponerme ya a hacer un poquito más en serio lo del tema lo de la casa. Hola, pollo. Vale. Ha hecho un huevo del susto. Esa madera no la quiero. Esto sí. Y esto fuera. Y te llevas esto. Tira esto. Ahí. Y el salmón crudo casi que también. No quiero salmón. El salmón ese para lo que te sirve en un momento dado es para... para los delfines. Para que te lleven hasta el emplazamiento de un... de un barco. Pero de momento no es algo que me corra una prisa en modo inmediato. Voy a mirar por aquí arriba un poco. Aunque no parece que vaya a haber nada. Al menos por este lado. Vale, esto ya da a la parte del... a la parte del desierto, que no había nada. Así que, de hecho, se puede ver allí el templo, ¿vale? O sea, mi casa está allí. Estamos muy cerquita, en realidad. Pero yo que sé, que me hubiera hecho ilusión encontrarme aquí en... la puñetera aldea, que llevo ya tiempo diciendo ¡quiero una aldea! Estoy ahí como los críos chicos, tío, pidiendo. Y no me la dan. No quieren darme una aldea. Me debería llevar alguna semilla más, tío. Porque me estoy viendo que... vale, ahí ya llevo otra. Me estoy viendo que luego después, por lo que sea, el árbol no me va a dar semilla y me va a tocar volver nada más que para coger una puñetera semilla. Así que más vale que me lleve. Vale, con eso llevo tres. Eso ya está bastante mejor. Vale, pues creo que el objetivo de venir a por madera y todo eso está logrado. Y en el siguiente episodio yo creo que nos vamos a poner a hacer la granja. Casi con toda probabilidad. Porque... me la quiero dejar ya hecha y una cosita menos, ¿sabéis? Algo menos en lo que pensar. Llevo un par de... o sea, un stack completo de madera sin procesar. O sea que de aquí va a salir bastante. A ver, por aquí otro más. Y lo dicho, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Y continuamos por aquí dándole caña. Muchas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a la serie. Porque la verdad que se agradece un montón el estar, bueno, pues grabando una serie y mientras tanto viendo que a la gente le está molando y tal. Así que me alegro un montón. Vamos a continuar con nuestro progreso lento pero seguro. Que la verdad que no vamos nada mal. O sea, creo que este es el capítulo 8, si mal no recuerdo. Y ya hemos visto el Nether. Tenemos ya, entre comillas, solucionado el tema del alimento. Digo entre comillas porque no tengo granjas automáticas, que va a ser lo siguiente. Pero vamos bastante bien. Así que, no sé, vamos a intentar investigar un poquillo hacia allá. Simplemente por el tema de la aldea, porque tengo ganas de enterarme de si hay algo. Y nos volvemos para casa. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.